Está dividido, Morelia, y tú lo has vivido de manera personal también, porque no todo fue alegría y felicidad y diversión en las marchas. Mira, así como todo es bonito, todo hay cosas positivas, también había cosas negativas, lamentablemente. En esta marcha, nuestros amigos, militantes, simpatizantes, no voy a decir exactamente de qué grupo, han sido, digamos, han generado mucha violencia en algunos casos, algunas situaciones, que lo vamos a ver a continuación, porque primero queríamos refrescar un poco a la gente con el lado positivo, pero lamentablemente, digamos, ahorita el Perú está muy dividido, en las calles se respira mucho el odio, el tema de tergiversar cosas. Hasta en la conversación que uno puede tener con alguien, se siente que hay una tensión especial, pero yo quiero demorarme antes de presentar el lado, digamos, que más irascible de los militantes de ambos partidos, es que con la prensa, con los periodistas, esta semana, de manera, y ese es mi punto de vista, de manera errónea y equivocada, muchos de los militantes han descargado su ira. Y hay que reconocer algo, tanto Morelia como nuestros compañeros camarógrafos, como esta servidora, somos trabajadores, tan trabajadores como los que están yendo a marchar. Y creo que eso debe ser el derecho fundamental de todos los peruanos, poder trabajar libremente sin ser violentados. Vamos a ver qué es lo que vivió Morelia y de lo que fue testigo, no solamente de la alegría, sino también de la ira de muchos de los que marcharon. Como en toda protesta, el ambiente en las calles también estuvo cargado de ira, de odio, de malinterpretaciones y maltrato. Quiero pasar y no me dejan. Pero mire, no me dejan pasar porque dicen que les estoy faltando el respeto. Yo no falto el respeto a nadie. Todos tenemos derecho a protestar, pero ¿eso nos convierte en dueños de las calles? Y no quieren que me digan a mí la autoridad, no ellos. ¡La Perú libre! ¿Provocar qué? ¿Provocar qué? Pone la bandera en nuestra cara. Indignada y con mucha razón, la señora que aquella tarde apoyaba a Keiko Fujimori fue acorralada por un grupo de simpatizantes de Pedro Castillo. Ella solo deseaba cruzar la cuadra para llegar más rápido a su destino. ¿Qué haces acá? ¡Acá somos de Perú Libre! ¡Acá somos de Perú Libre! ¡Vende patria, que se largue! Nuestra cámara también fue testigo de otro acto de hostigamiento y agresión. Mientras las actas impugnadas llevaban su proceso por televisión abierta, un grupo de militantes va en contra de este joven, escudado en el carro policial. ¿El motivo? Lo encontraron en la puerta de la OMPE con laptop en mano y creen que va a manipular la información. Debo capturar a la persona y lo metió al carro de la policía. Acá lo que ha pasado. Este es el cable. Con unos equipos de alta definición para mandarlo al otro grupo de Keiko. La desesperación por quitarle la laptop sobrepasa a la autoridad policial. Abren la puerta del carro y, cual justicieros, bajan al chico para seguir cuestionándolo. Sin tener pruebas del supuesto delito, este joven es abucheado, insultado y jaloneado varias veces. ¡Policía!
finalmente logran quitarle la laptop. Se une también Charo Vittorio, reportera y productora periodística de este programa. Bienvenida, Mónica. Charo. Mónica, gracias. La verdad que las imágenes que acabamos de ver son realmente lamentables, Mónica. Es la muestra tangible de la indiferencia, del rencón, de la frustración que se ha vivido durante todos estos años y es entendible, ¿no? Pero hay que recordar, Mónica, que ya estamos muy cerca al Bicentenario y no podemos tener una celebración tan importante con un país tan dividido, tan triste. Eso es realmente triste, Mónica. Se tiene que realizar acá una... Sí, tener una paz acá, ¿no? Una reconciliación. Reconciliación. Pero hay que entender algo, porque Morelia, tú nos has contado algo durante, mientras veíamos la nota, y yo me gustaría que lo cuentes en público, así si es que tú consideras correcto, porque además hay que tener en cuenta que ahora que tú lo cuentas, si esta semana que empieza hay marchas, tú también corres peligro, porque las cosas, los ánimos están tan caldeados. ¿Qué pasa con los manifestantes, por ejemplo, de Perú Posible, con las calles y con el libre tránsito dentro de estos lugares que ellos han de alguna manera consignados como suyos? Así es, Mónica. Mira, lamentablemente yo creo que en todos los medios de comunicación hemos visto estos actos y creo que de alguna forma estamos casi normalizando. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay autoridades que estén pendientes. Hemos visto a los policías. Solamente habían dos policías y el chico estaba totalmente acorralado, corrió, tuvo miedo, dice que era un trabajador que solamente estaba arreglando una computadora. No sabemos la verdad qué más pudo haber pasado más adelante porque ya no lo vimos al chico. Pero, por ejemplo, lo que nosotros pasamos junto a mi compañero Diego, que es el camarógrafo, estábamos grabando tan normal con la gente chévere y justo encontramos a un borrachito. Y tú sabes que los personajes pintorescos en El Sexto Día nos encantan, ¿no? Y son porque protagonistas, son protagonistas de nuestras notas. Encontramos a un borrachito, empezamos a entrevistarlo y estábamos dentro del grupo de Perú Libre. Y un señor vestido de militar empezó a agarrar su megáfono y dijo, la prensa mermelera está trayendo un borracho para que nos haga quedar mal. Entonces yo volteo y toda esa cantidad de gente vinieron contra nosotros. Yo le digo, señor, tranquilo, no estamos haciendo una nota en contra de ustedes. Estamos haciendo la nota de este personaje porque somos al Sexto Día, la nota es más onda alegre, ¿no? No, ustedes la prensa se tienen que largar. Y vino un señor con su chicote, no te miento, ¿va? Con su chicote a querer golpearnos. Entonces yo le digo a Diego, Diego, graba esto porque hay que tener registro de lo que están haciendo. Nosotros no estamos haciendo nada de malo. Y Diego me dijo, no, more, hay que poner la cámara abajo porque si no se nos van a venir encima. Y es que es un poco el temor que tienen todos. Sí. Tú nos has dicho además, Morelia, que en el espacio donde están los militantes de Perú Posible... No es factible que pase una persona con un polo, una banderola, una vincha de Fuerza Popular. Eso es lo que registramos el primer y el segundo día que fuimos, porque Perú Libre está en una esquinita y los amigos de Keiko están, digamos, a 200 metros, ¿no? Ellos están por una zona y ellos en otra zona. Entonces, ¿qué pasó? Que justo la gente que pasaba con su banderola naranja, ellos cuando le veían trataban de hacerle correr, ¿no? Que no pasen por esa calle. Pero yo me pregunto, nadie es dueño de la calle. Tú puedes hacer tu protesta, pero de una forma pacífica. ¿Dónde está supuestamente la democracia? Y es que justamente a ese punto quería llegar antes de pasar a la siguiente nota. Y creo que esta pregunta de reflexión va para todos nuestros televidentes en todos los rincones de nuestro país. Si es que esa es la democracia que ustedes están defendiendo, una democracia que en buena cuenta es una represión absoluta del derecho fundamental de libre tránsito en el territorio peruano. Que yo piense diferente a usted, que yo piense diferente a Morelia, que yo piense diferente a Charo, no nos hacen enemigas. Claro, eso hay que respetarlo. Y no tenemos que pelearnos, insultarnos y golpearnos para hacer prevalecer nuestras ideas. Mónica, esta situación se tiene que tranquilizar porque lo que nos esperaría es tener 5 años de un país polarizado. Y eso no se puede permitir, Mónica, porque lo que necesitamos más bien es unión para que nuestro país pueda volver a construirse. Gane quien gane, Mónica, nosotros tenemos que volver a seguir adelante. Yo siempre he dicho, un Estado no te va a volver rico.
un Estado te puede dar oportunidades para que tú sigas triunfando y desempeñándote. Siempre la pobreza, es mi concepto, está en la mente. Entonces, hay que seguir adelante y seguir unidos hasta el final. Y justamente tomando lo que ha dicho Charo, que estamos en este momento con un país dividido, con un Perú dividido, en las marchas también las opiniones han estado divididas. Todas las sangres se han juntado y las opiniones entre la gente de Lima y la gente del interior del país pues difieren muchísimo. Vamos a escucharlo y vamos a ver. Creo que el comunismo va a llevar a mi país a la desgracia. ¡Yo no soy